El mar siempre nos seguirá sorprendiendo porque pasarán miles de años y seguiremos sin descubrir su inmensidad por completo. Hace poco, subimos el extravagante catálogo de un pescador ruso que comparte fotos de extrañas criaturas marinas que encuentra en sus horas laborales. Esta vez fue un usuario de Reddit quien publicó una imagen de un insólito ser que causó revuelo entre los internautas de la plataforma, pues algunos llegaron a afirmar que parecía extraterrestre. Más adelante, apareció un comentario que dio una explicación lógica al asunto, y es que se trataba de una planta conocida como anémona que habita las aguas tropicales. Según el portal web Mail Online, esta curiosa anémona fue encontrada en la playa Broom, de la Australia Occidental. Esta planta marina recibe también el nombre de anémona armada o anémona rayada, habita en aguas cálidas de la costa occidental australiana y puede medir hasta 50 centímetros de altura. Usualmente son más coloridas, pero las opiniones de los usuarios informaron que la había blanqueado el sol. En la imagen podemos apreciar que la anémona sufrió una picadura venenosa, la cual puede resultar muy intensa en los humanos. La picadura de estas plantas no es mortal, pero al igual que la de las mantarrayas, te puede tirar en la cama por 1 o 2 días. Estas hermosas decoraciones del fondo marino lanzan arpones que inyectan el veneno mediante sus tentáculos. El ataque se puede dar con el más mínimo roce, al ser pisadas o al manipularlas estando muertas. Otro dato curioso es que el único animal capaz de convivir con los letales tentáculos de la anémona es Nemo, es decir, el pez payaso, que se refugia en ellas y las utiliza como medio de defensa ante cualquier amenaza. ¿Sabes bucear? ¿Conocer el fondo del mar te produce miedo o curiosidad? Con información del 4, Reddit y Palmitos Park. Fotografía especial. Fotografía del texto, Palmitos Park y Reddit. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.